Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo de los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juanca. Buenas noches, Giovanna. Hola, buenas noches para todos. Hay varias informaciones. Patricia, ¿te parece que empecemos? Exactamente, y vamos a comenzar con lo que fue el tema del día de hoy, el viento sonda. Realmente una jornada que ha sido asignada por el viento sonda, a pesar de que nosotros tuvimos una jornada... Yo creía que no iban a suspender clases. ¿Cómo? Creía que no iban a suspender. Sí, viste, pero se suspendió justamente en el turno tarde, vespertino y nocturno, cuando la intensidad del viento mermó. Sí. No era tan intensa. Pero aparte es injusto, los que van a la mañana se quejan. Y sí, hay que ir a clase. Pero no ha sido tan intensa las ráfagas. Lo que sí provocó numerosos incendios. Ustedes saben que yo creo los departamentos del sur de la provincia han sido los más afectados. Y allí, desgraciadamente, en calle 5 y Alfonso 13, hubo un incendio de grandes dimensiones que comenzó en Cañaverales. Presumen por el momento que no habría sido intencional, pero el problema es que afectó a 6 viviendas. Una fue consumida totalmente por el fuego. 3 personas mayores de edad debieron ser trasladadas al servicio de urgencias del Hospital Rawson para que sean asistidas porque inhalaron monóxido de carbono. También hubo incendio de pastizales, caída de cables y demás en diferentes puntos de la provincia, los más afectados Rawson, como así también Pocito, el Médano de Oro y algunos sectores de Santa Lucía. Lo que hay que aclarar algo, el viento sonda no provoca incendio. No. Lo provoca... La caída de cables... O caen cables, o el que quiere quemar maleza para ahorrar plata. Es decir, el viento sonda lo que ayuda es a propagarlo después. Sí. Con lo cual, este incendio de las viviendas tendrían que averiguar el verdadero motivo. Exactamente, están investigando. Ustedes recuerdan que hace unos días atrás también hubo un fuerte viento que provocó que se incendiara una recuperadora. Y ahí los empleados habían dejado unas brasas en un tacho. Esta vez presumen que habría sido... una circunstancia fortuita, pero están investigando porque desgraciadamente hay 6 personas que quedaron a la calle, sus casas quedaron quemadas y 3 que están siendo monitoreados porque tuvieron perjuicios al inhalar monóxido. Bueno, el título principal de Nuevo Mundo tiene que ver con un dato que preocupa, son 65 hoy los condenados que están alojados en comisaría. Recordemos que un condenado tiene que estar en el servicio penal ahí alojado, principalmente... porque tiene que ser custodiado por agentes de servicio penitenciario. La policía no está preparada para cuidar a los condenados. Pero aparte, hay cuestiones que son derechos que tienen los condenados, como las visitas íntimas, como el esparcimiento o las capacitaciones, que obviamente en una comisaría no se lo pueden dar. Ayer nos decía el director del penal que una de las soluciones que están viendo, hay ciertos condenados que tienen penas por delitos que no tienen que ver con violencia, y mucho menos con cuestiones de abuso, y que tienen penas que podrían ser cumplidas con monitoreo en sus domicilios. Claro, aparte vamos a recordar que también nos contaba esto, 1.850 internos tienen algunos pabellones que están realmente en condiciones de hacinamiento algunos. Y esta prueba que se está haciendo con internos que tienen de 18 a 30 y algo de años, cuyos delitos son menores, y con eso se está haciendo esto de trabajar para que tengan herramientas cuando salgan, que no vuelvan a reincidir. Y de esto nos daba un número, ¿no? Que habían sido 100 y algo los que estaban y que solamente 6 habían reincidido. Que es una prueba piloto que esperan poder hacer con otros, como aquellos que tienen libertad. De alguna manera salen a trabajar en la mañana, algunos no han vuelto y otros que están cumpliendo. El gran Titi Henry, ese tremendo delantero de Francia que jugó durante muchísimos años en Inglaterra, en el Arsenal, es el técnico de la selección francesa en los Juegos Olímpicos. Realmente habló después de la eliminación de Argentina por parte de Francia y fue un señor. Él dijo que no era una revancha porque el otro era los de primera y estos eran sub-23. ¿Pero qué pasó en el partido, Joana? Sí, bueno, hoy no fue un día de mucho color rosa para los seleccionados argentinos. La selección sub-23 perdió hoy contra Francia 1-0. La verdad que un partido que se podía esperar un poco más y se merecían a lo mejor también un poco más
los jugadores argentinos. Al finalizar el partido hubo bastantes disturbios por un jugador de Francia que vino como a burlarse. Y bueno, ya así es. Ellos han accedido ahora a pasar a semifinales de los Juegos Olímpicos. Sí, las semifinales es ellos con Egipto. Con Egipto. Y España va sí. con la otra sí. semifinal. Pero ya le había ido mal al vóley. Hockey sobre césped masculino, empataron en los últimos segundos. Sí, igual les pasaron, pero más complicado. Sí, es así. Para hacer un resumen, hoy el vóley quedó eliminado también de los Juegos Olímpicos al perder 3-0 contra Alemania. También le pasó a los gladiadores, al handball, que también perdieron, en este caso también contra Francia, y ya no quedaron con posibilidades de poder clasificar a cuartos de finales. Los que sí hoy empataron fueron los Leones contra Bélgica. Ellos ya están clasificados para los cuartos de finales, que se enfrentarán justamente a Alemania este domingo a las 5 de la mañana. Patricia, falleció Zulma Bustos. Exactamente. Zulma Bustos tenía 45 años, era una mujer que tenía obesidad mórbida. Desgraciadamente una insuficiencia respiratoria bastante grave, ayer se complicó y desgraciadamente se conoció su deceso. Hacía 6 años que no podía caminar, ella comenzó con este problema luego de morir su marido, tuvo diferentes problemas desde lo que era su condición para tener una residencia, estuvo mucho tiempo viviendo en una habitación reducida que le prestaba una tía. Cuando la desalojaron, pudo recibir un subsidio y con esto alquilar su casa, que también le encontró encontrarla, porque por las dimensiones tuvieron que abrir una ventana para poder ingresarle una cama. Bueno, su vida fue realmente un suplicio. Y su muerte no también ha tenido inconvenientes, porque hasta hace unas horas estaba todavía hospitalizada en la morgue, hasta que han podido buscar el traslado para llevarla al cementerio. No la van a velar porque no encuentran un cajón, han tenido que buscar una alternativa y para poder enterrarla en las próximas horas. Ustedes saben que hay una política a nivel nacional de ajuste en todo lo que tiene que ver con los registros, pero hay noticias a raíz de esto. Uno de los dos registros de moto, un registro que lleva 33 años, que su titular, Fernando Mo, decidió renunciar al registro. No es sencillo renunciar al registro porque, entre otras cuestiones, le hacen auditorías de todos lados. Tenía todo en orden, con lo cual a partir del 31 de julio le autorizaron que dejara el registro. Una persona que trabajaba en el propio registro está como interventor, no es porque hayan intervenido en el registro, sino así se los denomina. Empezando ya una nueva etapa, pero aparte se habla que en los próximos días podría haber un registro del automotor que también renunciaría a su titular. No es hoy muy conveniente los registros, aparte se va hacia un futuro sin registros y empieza a haber novedades en ese tema. Y nos vamos a otra información que tiene sí. que ver con Nación y que ha incidido en la provincia de San Juan, que son los investigadores del CONICET. Hubo un recorte y acá en la provincia esto ha llevado a que 22 profesionales, la mayoría investigadores que tienen tesis y están trabajando, porque ellos revalidan cada año su trabajo con una tesis doctoral o con un trabajo de investigación y así van. Pero hoy se conoció que 22 de estos profesionales han dejado de percibir su sueldo y no saben cuál va a ser su destino a partir de los próximos días, porque Nación ha dicho que, bueno, vienen recortes grandes y temen que vaya a pasar lo mismo que con el Pro Huerta, que Nación lo bajó y realmente tuvieron que desarticular las oficinas. ¿Qué va a pasar con San Martín? Bueno, San Martín tiene previsto su partido para jugar contra Quilmes recién este lunes, así que van a descansar un poco, obviamente están viajando porque el partido lo van a jugar en Buenos Aires, van a jugarlo contra Quilmes. Este lunes a las 21:05 San Martín se enfrentará a Quilmes queriendo seguir sumando de a tres y seguir en la primera nacional para ascender a la primera división. Nashel se llama un pueblito de San Luis. Han decidido el Consejo Deliberante que los menores de 16 años no pueden estar solos en la calle. Entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana pueden estar solos con adultos. Si lo ven ahí, los van a demorar en la comisaría, van a llamar a los padres y a partir de la segunda oportunidad empiezará a darles multas por no cumplir con la normativa municipal. Obviamente hay mucho debate, hay quienes dicen que está bien, hay quienes lo ven como un exceso, pero la cuestión es que los concejales y el intendente lo entienden como una forma de proteger a la juventud de ese lugar. La semana próxima va a ser bastante
con foco en lo que es educación. Ustedes saben que está programado que se realicen las paritarias, nuevamente docentes. Hay anunciado una vigilia por parte de uno de los gremios que ha convocado en contraturno a los docentes a estar allí mientras se debaten paritarias. Pero no son los únicos, porque también los universitarios hoy dieron a conocer que este relevamiento que estaban haciendo digital para determinar cuál era la postura en torno al ofrecimiento o al otorgamiento de mejora salarial que hizo el gobierno y qué medidas de acción directa iban a aplicar. El 99% manifestó su desacuerdo con el porcentaje entregado en la aumento salarial. Y el 45% de los consultados que pertenecen a DICUS decidió que la medida de fuerza sea un paro por tiempo indeterminado, el 45%. Así que esto lo van a llevar la semana próxima a la CONADU Histórica y allí van a definir. Usted sabe que la Constitución de 1994 incorporó la figura del jefe de gabinete en lo más cerca a un sistema más cercano a lo que podría ser parlamentario. Hay gente, sobre todo el radicalismo, Raúl Alfonsín en ese momento creía que sería bueno en un país tan presidencialista ir a un sistema de primer ministro y presidente. Lo único que pudo conseguir es la jefatura de gabinete. Y dentro de eso el jefe de gabinete tiene que ir todos los meses a la Cámara de Diputados a rendir cuenta de cómo van las gestiones de gobierno y responder todas las preguntas que de antemano le hagan los legisladores. La verdad es que pocos son los que han cumplido con esto. El que más fue es Marcos Peña con un 65% de las veces, después va a usar 50, y algunos directamente no fueron nunca, faltando a lo que dice la Constitución. La cuestión es que Guillermo Francos, que asumió en lugar de Nicolás Posse la jefatura de gabinete, va a ir a su primera vez en la Cámara de Diputados. Le han dado unas preguntas, un cuestionario. 3.300 preguntas. Yo creo que me parece imposible ni que las contesten ni que nadie, al último lo van a escuchar, pobre. Imagínate, 2 minutos por respuesta, que sería lo mínimo para poder explayarse, la cantidad de horas, de días que va a estar respondiendo. Bueno, ese es el cuestionario que los diputados le han dado al jefe de gabinete. Esto no es ahora, esto va a ser entre agosto y septiembre la fecha estipulada, pero tiene para entretenerse bastante respondiendo ese cuestionario. Hoy en la provincia hubo una manifestación de taxistas y remiseros, especialmente les reclaman al gobierno que tenga una intervención, como se ha hecho en otras provincias, con Uber, porque dice que los perjudica porque no están trabajando en las mismas condiciones que ellos, porque cumplen con una serie de requisitos, pagan determinada cantidad de impuestos y demás, que Uber no lo hace. Entonces dicen que es una práctica desleal y les está perjudicando, más cuando ellos además deben responder a la revisión de vehículos, seguros y demás. Así que hoy se manifestaron y al mismo tiempo indicaron que si no tienen una respuesta para la semana próxima, nuevamente harán una manifestación mayor con algunos cortes. La final de tenis en las Olimpiadas va a ser la mejor final posible. La final se va a llevar con Carlos Alcaraz versus Novak Djokovic. Lo que hemos estado viendo de Alcaraz es que es el jugador más joven de la era abierta, digamos, de los Juegos Olímpicos, en llegar a una final. Así que realmente un partido expectante para todo el mundo, Alcaraz versus Djokovic. Nos vamos a ir a un corte, ya está con nosotros el doctor Duilio Gómez, vamos a hablar de tema que tiene que ver con el deporte. Él, como médico, traumatólogo, pero aparte ha estado en muchas selecciones. Y vamos a hablar, entre otras cuestiones, esta boxeadora argelina, que hay algunos que piden que la descalifiquen. También ahora ha competido una china de China, Taipei, también con similitudes con lo que había sido la boxeadora de Argelia. Y queríamos saber la opinión de él. Ya volvemos. Nos acompañan en este bloque, lo que le decíamos, el doctor Duilio Gómez, y también está con nosotros Viviana Fernández, es bióloga e investigadora del CONICET. Duilio, planteábamos en el bloque anterior que en los Juegos Olímpicos se ha hablado mucho de un tema que no es nuevo, se viene hablando desde hace mucho tiempo, y es que hay deportes en donde las diferencias de fuerza que hay entre hombres y mujeres son muy notorias. Podría ser el rugby, puede ser el mismo fútbol, o puede ser el básquet, o en este caso el boxeo. Y hay un caso de una mujer de Argelia, que es cisgénero, nació como mujer,
pero tiene toda una contextura física de hombre. Entonces, a partir de ahí, si puede o no competir. En la asociación de boxeo le dijeron que no. En los Juegos Olímpicos le han dicho que sí. Pero una italiana abandonó, es más, abandonó el boxeo, porque dice que le dolían mucho los golpes. Sí, sí. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, en realidad el problema está que hay que clasificar qué tipo de persona es, sin género o... Cisgénero, señor. Cisgénero. Y en todos los deportes que hemos estado nosotros, se los identifica. Lo que pasa con esta persona, aparece una, hay una prueba que no la denuncian, que aparece el, o sea, el sexo femenino doble X, los cromosomas XX y masculino XY. Y hay un estudio que sale que es XY, que ahí se empieza a ver qué es lo que es, porque ya tiene características. Que esto lleva a que hay aumento de testosterona, que no se pudo reducir, y las diferencias en masa muscular, hueso, calidad, es mucho. Es decir, tiene una contextura de un hombre. Claro, de un hombre que afecta su hormona. ¿Y por qué es la diferencia, es decir, si están en el mismo peso? Es decir, pesan las dos dentro de 66 kilos. ¿Por qué la diferencia de fuerza? Bien, ahí hay un... Justamente la World Rugby trabajó mucho, hasta, te comento, hasta el 22 se exigía que las transgénero femenino, masculino femenino, tenían que tener por lo menos 2 años de testosterona, un nivel muy bajo del permitido para el femenino. ¿Por qué? Porque las hormonas desarrollan masa, velocidad, potencia, todo, hasta entre un 50 y un 30% más que la mujer. Uh-huh. Entonces, esa desventaja con respecto al sexo femenino se manifiesta en la competencia, ¿no? Dice que la masa ósea y el golpe del transgénero masculino es hasta 168% más que el femenino. Es mucho. Lo que pasa es que lo que decían también, que si en el deporte lo que se busca siempre es una competencia, pero cuidando la parte física de los dos contendientes, se pone en riesgo la salud de uno de ellos. Yo, lo que comentábamos, yo creo que hay que clasificar quién compite con quién y si acepta participar con... Tendría que ser previo a la... Por supuesto. Lo que es desprolijo que se arme esto a esta altura. Exactamente. ¿Pero qué se puede hacer? Porque realmente no es ella, es su organismo, ¿no? Ella no ha dicho que vaya, ¿seguro?, a cambiar de género ni nada. El problema es que, pobre, o sea, la han matado mundialmente. Ella sabía lo que se decía. Sabía. Pero el problema porque es que... Porque ya en la asociación de boxeo le había prohibido si competir. Si le permitís que se inscribió, o la inscribieron y la dejaron participar... Ese es el problema, ¿viste? Que la organización se equivocó, o sea, la expuso, que es lo peor. Y no, como vos dices, no es un solo caso, son dos o tres casos que hay. Sí, hay una china que compitió hoy, que ganó, no fue tanto lío. Por ejemplo, salió a hablar Locomotora Olivera. Ella vino con Patricia Bullrich, hace política, y ella lo que decía, miren, yo no le tengo miedo. Pero porque también tiene una contextura que es tremenda. Pero cuando uno veía... Con la italiana que había competido ella, había una diferencia física importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí vuelvo a insistir, termino de sondear. En la World Rugby se estudió hasta el 22, 23, que por lo menos 2 años hacia atrás deberían tener una testosterona, el control hormonal bien bajo. En la actualidad directamente no se acepta eso. Porque ya el desarrollo físico está. Claro. Si hiciste antes la pubertad, la transformación, o después la pubertad, si lo hiciste después, ya no baja tanto el efecto de la testosterona. Entonces, directamente no se permite competir con femeninos los transgéneros femeninos, directamente. Dentro de esto, la cuestión es que quizás no lo podés ubicar como transgénero. Esa es la discusión. Entonces, pero sí... Se puede ver a través de análisis los niveles que tiene de testosterona. ¿Qué es lo que he leído? No. Es que poca información. Hay poca información, que son los datos que se han ocultado. Hay formas que, por ejemplo, una chica adolescente que empieza a tener rasgos masculinos, le empiezan a hacer los estudios, que esté igual que esta mujer de Argelia, que a través de tratamientos médicos impidan que se desarrolle la parte de hombre, digamos. Sí, eso sí, se hace.
Se puede inhibir. Se puede inhibir, pero por la parte de manifestación externa de su cuerpo. Vuelvo a insistir, si entras la parte de competencia, es lo que comentamos recién, o sea, sí. Esto hay que ir muy atrás, muy a prevenir todo lo que va a hacer. Porque si una persona con esa característica hormonalmente tiene su tratamiento médico clínico y no lo anda manifestando, trata de ir haciéndolo para que pase lo mejor posible. Pero si ya te expones a un deporte que vas a competir, de ahí aparece todo esto, bueno, es un problema. ¿Por qué llegó hasta ahí? Y por ejemplo, ¿practicar ese deporte puede desarrollar o evolucionar más rápido la testosterona o eso? No, condición? Lo que pasa es que está demostrado todos los por porcentajes, por estudios de 24 meses, 20 meses, que los porcentajes de efectos son mucho mayores, de fuerza, de resistencia. Eso pero está no demostrado. Acelera su metabolismo al practicar. No. ¿Qué más? Dicen, no sé si será tan así, que mucho de lo que tenía que ver con el básquet universitario, que hacían, después del secundario, hacían básquet universitario, recién llegaban a la NBA jugadores que podrían haber estado antes, y que tenía que ver que durante todo ese tiempo aprovechaban para un desarrollo muscular con cosas que no se permitían después en un antidoping. Entonces, ese desarrollo muscular que se necesita para competir con personas de 2 metros, 2 metros 10, lo hacían en esa etapa universitaria, y ya no lo podían hacer cuando ya eran profesionales. Claro, y ahí entramos en otro tema que es el de doping genético, que ya se está manipulando células para ver cómo vas a tener, qué chico va a medir 2 metros, cuál es el que va a tener tal envergadura, su masa muscular, su tipo de fibra, todo eso ya se está trabajando y a veces se está evaluando para controlar. Bueno, en estos días ha hablado un médico rosarino que vive en Europa, es médico endocrinólogo, que fue el que trató a Messi. Sí. Messi medía 1,25 m, cuando la estatura promedio de su edad era 1,35 m, 1,40 m, y cuando lo llevaron los padres le dijeron, miren, hay un método, era novedoso dentro de eso en ese momento, y le dice, bueno, pero con esto le va a permitir desarrollarse en el fútbol, le dice, no, con esto va a poder tener una altura más aproximada a lo que tendría que tener. Maradona no se hace con vacunas, le digo, con inyecciones. Maradona es otra cosa, fue Messi. Pero hasta cierto punto se llega, es decir, el límite que tenía es que los padres de Messi miden una altura que la altura de Messi también tiene que tener acorde a lo que miden los padres. A los modelos. En el mundo hoy que se ve mucho la estructura a la hora de elegir jóvenes para después desarrollarlo para el profesional. Es decir, tiene más chance de ser elegido, no importa cómo juegue, un jugador que mida 1,90 m en rugby que uno que mide 1,70 m. En ese sentido, cuando tienen 14, 15 años, ¿se fijan en cuestiones como, por ejemplo, si ya se empezó a desarrollar o no, la altura de los padres, para sacar un genotipo, hasta dónde puede llegar? Sí, se trabaja desde sus antecedentes genéticos, su tipo de dieta y su desarrollo neurológico. Pero más o menos pueden saber ustedes. Sí, cómo... no, en rugby lo hacíamos. Íbamos a ver la ficha de los padres, cuánto medían los padres, qué maduración tenía él, si se había desarrollado o no todavía. Y de acuerdo a eso se trabajaba. Era más fácil hacer jugar un grandote que hacer crecer un chiquito. Entre otras cuestiones, dicen que hay un estudio en la mano que a través de eso se puede detectar si todavía queda para que crezca o no. Claro, la edad, exactamente, en la mano y también en el espinograma hay varias líneas de crecimiento que se observan y se trabajan y se buscan para ver qué desarrollo va a tener. Pero cuando una madre, un padre te pregunta sobre un chico que se desespera porque tiene determinada edad y todavía no pegó el estirón, ¿qué le decís? No, se evalúa, hay chicos que, justamente ayer había un chico de baja estatura, el padre normal, 1,80 m, y cuando vos lo veías al niño no tenía ni el vello, no se ve desarrollado todavía. O sea, ya hay fórmulas que, bueno, el médico pediatra que lo va vigilando le daba esperanza que iba a crecer. Yo creo que va a volver a pegar el estirón, pero ya uno se observa y tenés distintas evaluación clínica que sabe si se desarrolló o no se desarrolló para poder crecer.
¿Y hasta qué edad se puede crecer? Dicen hasta que aparece la menstruación en la mujer, hasta que aparece la barba en el hombre, pero hay trabajo que hasta los 22 años. Y en el caso de, porque ahí veíamos en la Olimpiada también que había una jugadora de China de 2,30 m. Igual que existen las personas que miden 1,30 m, 1,40 m, que es el enanismo. ¿Y en este caso también es una enfermedad o es un desarrollo anormal? Vuelvo a insistir, ahí la mayoría de las veces son los síndromes Marfan, que son largos, que tienen trastornos en su desarrollo, pero los que llegan a esa altura son con sindrómicos, que se llaman síndrome Marfan, y tratan de se adecuan bastante, no son nada raro, y andan muy bien en la vida, como quien dice, pero se los aprovechan en varios deportes. Yo me acuerdo que en Argentina está un chaqueño, el gigante González. Sí. Creo que terminó muriendo muy joven por problemas de corazón. Sí, no, ese era otro problema. Y hay dos o tres más de básquet que sufrieron 2,14 m, 2,16 m y 2,24 m. Todos del norte, de Santiago del Estero. Que era una acromegalia y eran trastornos. Ya inclusive los padres venían con ese problema. Muchas gracias. Vamos a un corte, ya está el doctor Gustavo Alcalá, también está la bióloga Viviana Fernández. Vamos a hablar qué es lo que está pasando principalmente con la invasión del urbano a todo lo que tiene que ver con la parte rural, con el campo. Una parte de Viviana Fernández, que es bióloga e investigadora de CONICET, se suma también el doctor Gustavo Alcalá. Patricia, empecemos con... Sí, le consultábamos fuera de micrófono esto que estamos viendo, que el cemento va ganando espacio al verde y se va perdiendo muchas de las zonas rurales o el cultivo o el mismo verde del paisaje, ¿no? Sí, hicimos un proyecto junto con en la Universidad y CONICET, donde pudimos detectar a través de imágenes satelitales unos mapas donde fuimos viendo el crecimiento urbano de San Juan a partir de 1987 hasta el año 2021. Entonces, bueno, fuimos viendo cómo esa mancha urbana iba expandiéndose y a medida que se iba expandiendo iba ganando, o sea, perdiendo terreno la agricultura y por ende la agricultura, la parte rural, encontramos que se expandía hacia la parte natural de San Juan. Entonces, a medida que lo urbano y rural iba ganando terreno, la parte natural o el semidesierto, el monte donde vivimos, notamos que disminuían abismalmente las hectáreas que se iba comiendo la parte rural. ¿En qué porcentaje hemos perdido? Y hemos detectado desde el 87 hasta ahora 14.000 hectáreas que se transformaron en otra cosa, ya sea urbano o rural. San Juan tiene, digamos, una distribución donde es un círculo, que es una mancha urbana, que se expande, digamos, circularmente y por ende la agricultura hace lo mismo. Y bueno, no le queda otra, digamos, que empezar a expandirse a la parte de natural o desértica de San Juan. Por lo general, muchas provincias y muchos países crecen hacia la altura, hacia la parte de los cerros. ¿En San Juan no? No, en San Juan se ha ido a la parte más fértil. Exacto. Nuestra estructura se basa en el río San Juan. Nosotros, el primer dique que se construye, el dique Uyum, es el primer, digamos, dique que tapa el río San Juan. La ciudad se construye, digamos, rodeando a ese río San Juan, que es el que desemboca en las lagunas de Guanacache. A medida que la urbanización ha ido creciendo, porque nosotros fuimos haciendo como cada 5 años midiendo cuánto terreno iba ganando lo urbano y cuánto terreno iba perdiendo lo natural y cuánto ganaba lo rural. Y bueno, detectamos que básicamente el crecimiento de la población ha hecho eso, que inevitablemente se vaya extendiéndose a la parte rural y esas quedan como renegados porque es casi imposible cultivar con un barrio al lado.
porque hay robos, o sea, entonces la parte rural no le queda otra que extenderse hasta la parte natural. Pero también hemos visto otras cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, industrias, sí, como todo el parque industrial en Chimba, en donde se han puesto barrios y después la queja de los vecinos por las industrias que están de antes. Entonces uno dice, quizás el error fue la planificación, político que decidió que esa vivienda se pusiese en ese lugar y no dejar un pulmón para mitigar los efectos. Eso pasa cuando la población crece demasiado rápido, porque si nos fijamos en los censos, de 500.000 habitantes pasamos a 800.000 y se estima que urbano, ¿no? Se estima que dentro de 10 años pasemos a 900.000 y así. Hay una estimación que es incluso más compleja, porque dicen que si la minería termina de cerrar varios emprendimientos, se calcula que en los próximos 20, 30 años San Juan va a tener 1.200.000 habitantes. Bien. Con lo cual, el problema es mucho mayor, claro, si no se lo aborda antes, desde la planificación. Exacto. Sí, hay que, por eso estos estudios ayudan a eso. Nosotros somos, digamos, trabajamos junto con el gobierno y, digamos, somos asesores técnicos en decir, bueno, miren, esto está pasando, hay que ver cómo, que impacte lo menos posible en la parte natural, porque en los ecosistemas donde vivimos nosotros son desérticos, hay muy poca agua. Y un ecosistema recuperarse en San Juan o en un desierto le toma 100 años. Pero aparte no solo es aumento de la población, es aumento de todo lo que tiene que ver los servicios. Aumento de consumo de agua, aumento de exacto. Aparte el cemento trae más calor. El cemento, ¿no? Sí, en las ciudades se ve eso que... Nosotros también hemos hecho un estudio con temperaturas de suelo y en San Juan todavía, en vez de crear una isla de calor, se ha creado una isla de frío, que se le llama, debido a que todavía en San Juan se mantiene lo que es el arbolado urbano, que nos ayudan, digamos, a bajar la temperatura, todo lo que son la vegetación dentro del urbano, por eso es tan importante los parques y plazas alrededores de los barrios, que deben ser exigidos por planeamiento justamente para evitar esas islas de calor que se forman cuando la radiación rebota o refleja en algo que es como el cemento. Pero otra aparte de la sequía, ¿con la sequía también se ha mantenido? Lo que pasa es que si uno va a la parte desértica, la temperatura que puede llegar a tener en enero es de 45 grados. Y los árboles ayudan, digamos, la parte urbana, gracias todavía que conservamos la parte urbana de árboles, a bajar esas temperaturas en comparación a lo que es la parte natural. Hay otro tema que tiene que ver con los pulmones que quedaron entre diferentes urbanizaciones. Ejemplo, antes llegaba todo hasta el barrio Camo, sí, más era lejos el barrio Camo, sí, y después venía Marquesado. Sí. La cuestión es que yo no sé cuánto tiempo más va a estar toda esa parte entre el barrio Camo y Marquesado, como era antes, que eran fincas, que era verde, y va a ser todo urbanizado. Todo se ve. Nosotros hemos estado viendo que se está expandiendo hacia el oeste y hacia el este. Son necesarios esos pulmones a veces. Exactamente, esos pulmones tienen que ser planificados justamente para eso, para evitar que la refractancia del sol levante la temperatura a niveles donde producen otros efectos a las personas, sobre todo. Ya vamos a seguir hablando un bien ratito más. Doctor Gustavo Alcalá había traído un cuadro, uh-huh, en donde se estaba midiendo los años de vida perdidos y evitables y los años de vida con discapacidad, uh-huh, también evitable. Claro, hay críticas y quienes defienden el CONICET, yo le veo una ventaja. El CONICET va a ser el único al que le interesa prioritariamente nuestro territorio. El que hace esta investigación es el doctor Andrés Peranovich. Es doctor en demografía y es doctor en anatomía patológica. Este médico ha hecho un estudio que se ha publicado el 30 de junio de este año
no ha tenido todavía mucha repercusión porque en vez de una, se ha publicado una revista para especialistas de sociología y economía, pero da una información muy importante, el mapa de cada una de las provincias de Argentina, y así como el verde nosotros lo asociamos con ahí está el mapa, el beneficio, en este caso el verde es lo peor, aún verde más oscuro son las provincias que pierden más años por mortalidad prematura por diabetes y que viven más años con incapacidad. Y si ustedes demasiado se fijan, verde tenemos nosotros. Sí, nosotros la suma de La Rioja y San Juan son los campeones argentinos. De todo modo, el estudio resalta que es San Juan la que tiene más años de vida perdidos prematuramente y más años vividos con discapacidad exclusivamente por la diabetes. Como Argentina no tiene estadísticas tan recientes, esto se remonta a 2018, no es tanto, y tiene la ventaja de no estar influido por la pandemia. Cuando se ajusta por edad, ahí San Juan está en el podio, no sabemos si primera o no, pero fíjense que San Luis, Neuquén y Chubut son los otros que están complicados. Pero ya Catamarca, porque uno ve que hay... Catamarca no es que tenga una realidad económica diferente a San Juan, es una provincia también media, con ingresos medios, pero tiene un color bastante más tenue de verde. Sí, y los dos ejemplos exitosos también son La Pampa y Entre Ríos. Jujuy probablemente en esta estadística o miente. Sí, porque quedó blanco. Claro, y falta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no está en el mapa, pero estaría blanco marfil. El que menos años de vida perdidos prematuramente y sufrimiento por años vividos con discapacidad tiene es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, o pedimos auxilio o nos replanteamos la estrategia que está llevando a cabo San Juan y La Rioja para enfrentar esta enfermedad, dejamos de hablar lo que va a ocurrir en el futuro y tengamos en cuenta que en el año 2019 en Argentina se murieron 10.000 personas por diabetes, muchos de ellos entre los 40 y los 70 años en la edad productiva de la vida. Un llamado de atención y un reclamo para que las actividades científicas se lleven a cabo en las zonas verdes, porque si se van a seguir concentrando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un diagnóstico, porque él da el problema, dice que hay que rever las políticas, pero no habla de las soluciones. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿los remedios que estamos usando para la diabetes son oportunos? ¿El diagnóstico se hace de manera precoz y los tratamientos son personalizados y modernos? Porque debe haber muchas causas, no todas médicas, algunas económicas, pero cuando un equipo pierde, hay que hablar con el técnico, con los jugadores. Y en este caso es el equipo de salud y, como dijeron antes, la planificación. El incremento de la obesidad pasó del 17% en el año 2005 al 34% en el año 2018. Ahí hay una causa, obesidad. Esa seguro que es una causa. Será múltiple. En este programa hemos hablado de los rótulos que tienen ahora los alimentos envasados, que van a tener mucho más impacto en las provincias más verdes que en las otras. Pero indudablemente tenemos que ser humildes, pedir ayuda y cambiar. Dentro de eso, porque también qué es lo que se va a hacer depende también de la situación de cada provincia. Por supuesto. No es lo mismo poder decidirlo en Londres que poder decidirlo en San Juan o poder decidirlo en África. Sí. ¿Qué se puede hacer? Y lo primero que propondríamos como solución, hay que hacer una campaña para identificar a un porcentaje muy grande que tiene diabetes y no lo sabe. Y segundo, podríamos seguir a los países desarrollados que están buscando, comunicando y tratando, en algunos casos, la prediabetes. Porque si vos vas a esperar a que siga apareciendo una nueva camada, Chile hizo un estudio hace unos años y cada nueva generación de diabéticos, de los que aparecen, ya sea se detecten o no por año, les cuestan $841 millones. Entonces es probable que tengamos que ir un escalón antes. Cuando la glucemia está entre 100 y 110, no tengo diabetes, pero ya tengo prediabetes y puedo ir tomando algunas decisiones para postergar o evitar el ingreso a esa categoría que se acompaña de muchas complicaciones. Obviamente que los tratamientos no son iguales porque la tecnología es muy diferente. Uh-huh. Hay tratamientos que son un Fórmula 1, hay tratamientos que son bastante buenos y hay tratamientos que directamente no se hacen en otros lugares del mundo. Es cierto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque también los Fórmula 1 valen como un Fórmula 1. Exactamente. Hay que hacer un plan que está
bien diseñado. Unos investigadores de Buenos Aires proponen un... Primero que desterremos un mito. No existe el aumento de la expectativa de vida con el descenso del gasto. Es más, hemos visto hace poco el retroceso de la expectativa de vida con el aumento del gasto que fue la pandemia. Uh-huh. Es difícil, pero se puede hacer un grupo prioritario. Lo hemos visto en muchas enfermedades. Hay que hacerlo en diabetes. ¿Quiénes son los que tienen diagnóstico y tienen que tener acceso a los tratamientos más intensivos, llamémosle así? Australia, Nueva Zelanda, lo hizo con un método étnico. Los maoríes tienen 7 veces más riesgo una vez que se vuelven diabéticos. Bueno, ellos tienen prioridad. ¿Cuáles son los grupos en San Juan, en La Rioja o en Argentina? Y ahí tienen que trabajar, por eso es interesante la doble especialidad de este médico, tienen que trabajar los que son expertos en geografía, los que son expertos en sociología, con los médicos. Si no, vamos hacia una medicina que se está volviendo tecnológica, se está pareciendo a la ingeniería, pero no va a resolver este tipo de problemas complejos. Por eso te decía, es decir, con mucha plata se va a mejorar, pero no sé si se va a ser más eficiente. Bueno, quizá Argentina no puede copiar y pegar, tiene que armar su plan. Tiene una sola ventaja. Hemos visto los programas de otros países, de ingresos altos, de ingresos medios como Argentina y de ingresos bajos. Entonces quizá nosotros tengamos que hacer una alianza con Brasil, con Chile, con Uruguay y con Colombia, y vamos a encontrar muchas más soluciones que si nos ponemos a mirar a la Europa rica o a la parte norteamericana de los sajones. Entonces quizás es un llamado a la integración. Hay una reunión científica dentro de pocos meses en Mendoza, binacional. Me parece que las soluciones van a venir en ese tipo de amalgama. En el próximo bloque, Gustavo, quería si podías hacer algo que ya lo has hecho en otras oportunidades, pero consejos prácticos de cuestiones sencillas. Uh-huh. Entre otras cuestiones, ¿cómo se toma la presión arterial? Sí, es clave porque tenemos un problema ahí también. Todos lo sabemos, sí. Quizás no tanto. Bueno, vamos al corte. Seguimos con el doctor Gustavo Alcalá y también seguimos con Viviana Fernández, que es bióloga e investigadora de CONICET. Por lo general, la gran mayoría de las ciudades están buscando que desalentar lo que es el transporte, sí, las movilidades. Acá parece que la tendencia es hacerlo cada vez más amigable al auto. Sí. Y ya no entran. Sí, es más, exacto. Se replantearon, bueno, en vez de hacer autopistas, hacerlo cada vez más difícil llegar para evitar, sí, eso. En San Juan, bueno, aparte de estos mapas que nosotros hemos hecho, yo trabajo ahora con gases de efecto invernadero. Y justamente hemos encontrado que, así como recién mostraban esos mapas verdes de colores, bueno, nosotros también mapas donde puntos rojos, o que digamos donde hay más concentración de óxido nitroso, es en la parte urbanizada de San Juan. Y básicamente ese gas se libera por la cantidad de vehículos que andan en San Juan. Entonces uno se da cuenta de que en vez de ir a ciudades sustentables, cada vez vamos a peor, va retrocediendo, digamos, cada vez contaminamos más. La planificación urbana no es buena porque es como que la población aumentó tanto de repente que, bueno, hay que ver dónde otras cuestiones hay una mala comunicación, sí, de nuevo anillo de circunvalación, que va a ser difícil eso hacerlo, fue... con lo cual se tiene que pasar sí o sí por la parte no sé, ya el centro un poco más extendido, pero seguro por un lugar muy chico de cantidad de calles para la cantidad de autos que son. Sí, y bueno, y eso, todo eso hace que liberen esos contaminantes, sobre todo monóxido de carbono y óxido nitroso, que son muy perjudiciales para la salud, aparte. Todos los problemas respiratorios de San Juan, porque también levantan algo que se llama material particulado, que son partículas que nosotros estamos respirando. Son el diámetro es menor al de un cabello. Entonces, todo eso produce alergias, porque en San Juan las alergias son algo muy común, y es básicamente por todo ese polvo que se va levantando, además de que vivimos en una provincia que no llueve mucho,
ese polvo en suspensión hace las alergias, bueno, y lo van levantando entre los colectivos, los autos, todo el tránsito vehicular, las emisiones de las industrias, hacen que se levante ese particulado y lo estemos respirando. Planteamos en Nuevo Mundo los otros días que hay un 25%, 30% de la producción de pistachos que se lo comen los loros, principalmente sí. El loro barranquero y las catas. Consultado hoy en CNN Radio, hablaba el veterinario Pirata Olivares, sí. Y él decía, miren, primero no es una invasión de loros, dice, es una invasión del campo a donde vivían los loros. Y la otra cuestión que planteaba, dice, no es una plaga, no. Porque es su hábitat natural. Es su hábitat natural. Entonces le decía, bueno, pero ¿qué solución hay? Y dice, quizás como hacen en otros lugares del mundo, según lo que decía ahí, dice, van a tener que plantar maíz, por ejemplo, al lado de los campos de pistacho. Para que coman el maíz y darle de comer el maíz. Exacto. Y que no coman el pistacho. Dice, pero nosotros le tenemos que solucionar. Bueno, eso yo lo vengo viendo porque soy fanática de las aves. Y cuando empecé mi carrera de biología, empecé con aves. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo era chica, en todas las casas tenían una cata, por ejemplo. Bueno, eso hizo que los nidos de cata empezaran a desaparecer de la parte urbana y descendieran bastante las poblaciones. Porque, ¿qué pasa? Se llevan los pichones para vender, no se llevaban los adultos. Y ahora, como ya nadie tiene catas en la casa, las catas han vuelto a su hábitat natural, que está ocupado ahora por nosotros, digamos, por los campos. Urbano. Exacto. Entonces, bueno, van a haber nidos de cata. Y bueno, ¿qué más quiere un animal que tener comida fácil? Porque todo lo que sean plantaciones de grano es comida fácil para este tipo de aves, que es granívora, básicamente. Entonces, sí, una de las soluciones es alimentarlas alrededor para que no lleguen al pistacho, pero bueno, es cuestión de hacer un plan estratégico. Un equilibrio. No se planifica, ¿no? Porque nosotros vemos que se entregan barrios, pero no se pone la parte verde del barrio. Y podrías ir construyendo y el barrio, o sea, plantar árboles o el verde. Sí, eso para mí falta mucha planificación porque, por ejemplo, yo lo he visto en Rawson, donde yo vivo, no hay plazas alrededor. O sea, es todo urbanizado y se crean esas islas de calor por falta de verde. El verde hace que disminuyan esas temperaturas alrededor del asfalto y de las partes construidas. Pero incluso en lugares, por ejemplo, barrios en iglesias, que los hacen igual que lo que los pueden hacer aquí en el Gran San Juan. Sin siquiera decir, bueno, hay terreno de sobra, le dejemos 1000 metros más. Exacto. A cada vivienda para que tengan su huerta. Exacto. Y lo construyen sería igual. Una solución. Lo construyen de terreno de 250 a 300 metros cuadrados, entonces no se entiende mucho eso. No, la verdad que no, porque aparte, cuando entregan, para mí deberían exigir que la empresa que construyó el barrio lo entregue también con un espacio verde, no con un terreno baldío. Porque después, digamos, es como que el gobierno o el que esté de turno se tiene que en algún momento siquiera hacerse cargo de que eso se vuelva verde. Porque lo hemos visto en San Juan, que hay lugares que están destinados a plaza y están por años terrenos baldíos. Y en algún momento, bueno, construyen una plaza, pero para mí debería exigirse, junto con la casa, la parte verde. Sí, espacio verde, que quede como espacio Exacto. verde. Exacto. Que quede como espacio verde, plantado, digamos, como tiene que ser. Gustavo, ¿qué es lo que está pasando? Ayer hablábamos un poco con Marcio Meglioli, la cantidad de casos que hay de posiblemente gripe, posiblemente COVID, pero que se demora muchísimo más en la recuperación. Es decir, personas que ya llevan 2, 3 semanas, tenía entendido siempre que era una semana la gripe, y siguen todavía con secuelas bastante importantes. Y es que tenemos varios virus. Fuimos de un extremo al otro, de evitar el contacto y el barbijo, a compartir el mate mientras estoy engripado. Entonces, no es que a la semana me vuelvo a enfermar del mismo virus o que no me curé, me conseguí otro. Entonces hay que volver por lo menos a un equilibrio. No voy a reuniones masivas si tengo los síntomas de una virosis, porque lo voy a expandir entre mis seres queridos y mi grupo social. Y segundo, ¿cuánto dura
el contagio? Contagio antes, en algunos casos, de enterarme de los síntomas graves, cuando todavía no tengo... los primeros 3 días ya estoy contagiando. Pero sobre todo hay mucha velocidad para no ir al trabajo cuando me siento mal. Pero eso no pasa los fines de semana, ni los fines de semana largos, ni con lo social. Entonces, si no cambiamos ese doble estándar. Y segundo, esto sigue siendo una guerra de jóvenes contra viejos, porque el joven tiene un sistema inmunológico que lo mejora rápidamente y no tiene secuelas casi nunca de neumonía viral. Y los que tienen más de 65, hablamos antes en el otro bloque de la diabetes, o los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son las víctimas. Entonces necesitamos hacer un nuevo acuerdo sanitario de cuáles son las medidas, que no hace falta que nos las repitan varias veces por día, como en la época de la pandemia, pero cuáles son las medidas para que la vacunación sea oportuna y para que se restrinja la circulación viral. Ahora hay una múltiple circulación viral. Es cierto que la vacuna contra el COVID es probable que dure mucho más tiempo de lo que se creyó en un inicio, pero cuando la vacuna contra la gripe, por ejemplo, que es lo que ha predominado, se hace en parches y no se hace todo al mismo tiempo, hemos aprendido qué es lo que pasa. Necesitamos una nueva comunicación, no tan intensiva como en la época de la pandemia, pero hay víctimas fatales, la mayoría en un grupo reducido que no tiene vacuna y tiene comorbilidad. Y segundo, no tiene freno cuando se hace el cumpleañitos de no sé quién y resulta que ahí salen 45 contagiados, algunos de ellos de alto riesgo. Por último, habíamos hablado de recomendaciones básicas para cuestiones que parecen sencillas, que sabemos todos, pero que si tenemos las cosas un poco más claras, son mejores, como por ejemplo presión arterial. Un tema muy importante porque todos hemos escuchado de esas zonas azules, esos lugares donde la gente vive 100 años, pero es por lo que hicieron en 1970 o en 1960. Ahora teniendo la tecnología, siendo la hipertensión arterial uno de los factores principales para una muerte prematura, es probable que nos convenga tener primero un electrodoméstico más, el que controla la presión arterial. Y segundo, cuando no estoy en el consultorio ni en la farmacia, yo tengo una cama en mi casa. Ese es el lugar mejor para tomarse la presión. Es muy fácil imitar esa posición. Si tengo los brazos al costado, he estado 5 minutos acostado y me toman la presión, va a haber mucha más precisión que si tengo el brazo apoyado a mitad de camino, si la espalda está apoyada, si las piernas están cruzadas o no y las dos piernas sobre el piso. Cuando estoy en mi casa, en mi lugar, es preferible que después de 5 minutos de estar acostado me tome la presión. El segundo error más común es cuando tengo un dolor intenso, cuando tengo fiebre, cuando tuve un episodio digestivo que no me dejó comer normalmente, voy, me tomo la presión y creo que ese es el número que voy a tener el resto del mes. Tengo que tomarme la presión cuando me siento bien. Y necesito entre 6 y 8 cifras en días que no sean el mismo para que el número sea confiable. No tomo decisiones con una cifra. Ahora que hay más tensiómetros que salieron, se descentralizaron del sistema de salud, tenemos una gran oportunidad. ¿Los tensiómetros siempre funcionan bien o hay a veces que hay que calibrarlos? La mayoría de las recomendaciones, tenemos que ver, como vos dijiste antes, en la situación económica nuestra, vamos rumbo a los tensiómetros automáticos. Los hogareños que se usan pocas veces por día duran años sin necesidad de calibrarlos. Entonces es probable que tengamos que dejar de confiar en el oído de la vecina y en el tensiómetro tradicional y tengamos que animarnos con los tensiómetros automáticos. Tenemos celulares inteligentes y tensiómetros del siglo pasado. Tenemos que ir a los tensiómetros inteligentes también. Claro, porque una cosa es el médico que sabe dónde tomar la presión, sí, sabe cómo escuchar también con el estetoscopio y otra cosa es uno que no tiene idea. Sí, y lo segundo es que uno redondea, se cansa. Y como dije antes, si tenemos que ir a la fiesta a las 21 y te tomo la presión a las 20, te digo un número que nos permita no arruinar el festejo. Pero después vamos a faltar en sucesivas reuniones sociales. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno.